Hola, morroscos. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, a una nueva presentación. Os voy a hacer una presentación de la nueva caja C y F. Así que os la voy a presentar, os la voy a enseñar todas sus características, todas. Y os aconsejo que os quedéis a ver el vídeo porque no os tenéis que perder este vídeo que os va a gustar si estáis mirando de compraros la caja de pecho C y F. Y si no, pues oye, igual os convence y os la compráis o vosotros veáis. Yo tampoco gano nada con esto. Bueno, vamos a ello. La caja viene empaquetada así de esta manera. La abrimos y vemos lo que trae. Aquí no trae más la caja. Bueno, deciros lo primero, que la caja es entera de foam. Exteriormente lleva, vamos a ir por partes, la cincha para el cuello, regulable. Aquí tiene para regular, la puede regular. Lleva enganche rápido, se quita y se pone con un clip. Eso en cuanto al cuello, lleva para poner la sacadera cuando la llevemos colgada. Y está, claro, os digo, para regularla. Exteriormente, más cosas. Lleva otro sistema de sujeción, aparte del cuello, para que no se nos mueva para adelante, para los lados. Lleva una pincita, que se puede sujetar a la camisa, al vadeador, lo que tengamos puesto. También se puede poner un cordón alrededor de la espalda y cogerle a estos agujeritos para que no se nos mueva tampoco. O una cinta de esta, una cincha regulable. Eso ya como vosotros os venga mejor. Más cosas exteriormente. Lleva un portamoscas de imán. Imán bastante bueno, dicen que aguanta va bastante bien, que tiene bastante potencia. Para ponerlo. Eso, el que lo quiera que lo deje, el que lo quiera que lo quite. Eso ya es opción de cada uno. Porque hay gente que lo quita, pone las sales, secador de moscas, otra caja. En fin, cada uno puede hacer lo que quiera. Eso ya lo atuneamos después. Después, en las cintas podemos poner por cortahilos, desenzuelador, podemos sujetar otra caja aquí. En fin, podemos poner aquí para poner los bajos, para poner más hilos, en fin, lo que queráis. Eso ya es la cuestión de cada uno. Ahora vamos a la parte interior, que es la que nos interesa. Al abrir la caja, tenemos esta cadenita. La cadenita que se puede regular, la sacas, la puedes regular más corta y la puedes dejar, o sea, a ver si lo veis, la puedes dejar así, así, la vais regulando como queráis porque tiene para sacar y meter lo que es las bolitas estas, se puede regular. Así estaría, pues bien, así vemos al abrir la caja, pues vemos aquí todo perfectamente. Vamos a ir por partes. Lleva portamoscas, para poner moscas, las que queramos. Una, dos y tres cajas para meter microanillas, muelles, micromoscas, moscas pequeñas, en fin, lo que queráis. Luego lleva otro en el medio, para poner más moscas. También podemos poner lo que queramos. Luego lleva, va para poner más moscas pequeñas, lleva enhebrador de moscas, y esto blanco que veis aquí, esto también es imán que podemos poner ahí moscas. Y luego lleva más, para poner más moscas. La novedad que trae esta caja, su sistema de anclaje del blister este que trae, para quitar y poner, como veis, se quita y se pone. Curioso, ¿verdad? Estas las venden sueltas y lo venden pues diferentes tipos de tamaños para poner diferentes tipos de moscas. Pueden ser streamer, pueden ser ninfas grandes, pueden ser moscas, pueden ser lo que queráis, y lo damos a utilidad cada vez que vayamos a ir al río, pues que vamos a ir a un río pequeño que sabemos que cubre poco y llevamos ninfas pequeñas solo, pues podemos tener en una del 12 y del 10, por ejemplo, y de, bueno, pues ahora llevo solamente del 16 y del 18. Y entonces sería una manera de cambiar. Bueno, puesto ese ejemplo, podéis acoplar lo que queréis llevar streamer, lo que queráis. Se cambia ese. Y se cambia este. Lo mismo.
se quita y se pone muy fácil. Es el sistema que traen de novedad este año a la caja CIF. Luego, otra que trae, otra cosa que me gusta que trae, ¿veis? Aquí lleva esto todo llenito de agujeritos. Quiere decir que si nos quedamos al agua, si nos quedamos, pues se nos va a llenar de agua, porque la caja no es estanca. Y ya sabéis, la humedad, pues se nos van a mojar las moscas, pero sin embargo, si como tiene eso, el agua va a desaguar por ahí y van a quedar por lo menos sin agua la caja y nos va, y por lo menos, oye, está bien, porque si sería estanca, claro, si sería estanca no entraba el agua, pero si no se entra agua, os quiero decir que con eso se va a marchar el agua por ahí y os queda y os van a quedar otra vez las moscas secas. Luego lleva dos cierre, unos imanes muy potentes. Me gusta cómo lleva, la caja me gusta. Otra cosa más, vamos a ver, más cosas. Llevo otro apartado aquí, como podéis ver. Otro apartado para hilos, que podemos poner hilos 10, 12, 14, 11, 13, 15, lo que queráis, a vuestro gusto. Luego lleva dos cajas para meter también, pues, microanillas, muelles, más moscas, lo que queráis. Luego lleva cada porta hilos, lleva una guía aquí, o sea, lleva una guía para sacar el hilo. Cada uno lleva la suya, le sacamos y les tenemos aquí a mano. Cuando les tenemos aquí a mano, tiramos del hilo y aquí tiene, esto es un cortahilos. Sería tirar, cortas y ya tenemos el hilo. Así, de esa manera queda preservado del sol el hilo, que no nos dé el sol, que no se nos estropee. A grandes rasgos, pues la caja me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Me encanta y la voy a sustituir ya por el chestpad que tengo. Y creo que voy a ir más cómodo y vamos a ir con menos peso al río. En fin, si os ha gustado la caja o si no os ha gustado, quiero que me lo comentéis en los comentarios, me digáis, oye, pues a mí me parece bien, a mí me parece malo, que me deis vuestra impresión, que me deis vuestras opiniones, a ver si os gusta, si no os gusta, si os la compraríais, si no os la compraríais. Y bueno, pues nada más, deciros que si os ha gustado el vídeo, le deis a compartir, si no estáis suscritos al canal, os suscribáis, y nada, amigos, hasta otro vídeo. Hasta otro día. Venga, chicos, buena pesca a todos. Saludos.